presidente. Buenos días, tengan todos ustedes, síndicos, regidores. Con el propósito de cumplir puntualmente cada una de las disposiciones emitidas por el gobierno federal y estatal, el Ayuntamiento de Ciudad Madero solicitará un préstamo económico a la Secretaría de Finanzas del Estado por más de 5 millones de pesos para efectuar el pago de liquidaciones de los trabajadores que ocupaban un cargo en las áreas de seguridad pública, tránsito y vialidad. Lo anterior fue una propuesta hecha por el alcalde Esdras Romero Vega y aprobada en la sesión extraordinaria de Cabildo número 267, donde se presentó la necesidad y la importancia de atender esta recomendación de las autoridades. De nuestro municipio, un oficio para considerar en esta sesión de Cabildo el solicitar un préstamo económico a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para cubrir las liquidaciones de los trabajadores que actualmente ocupan un cargo en las áreas de seguridad pública, así como de tránsito y vialidad de este municipio, hasta por una cantidad de 5,430,819.96 pesos. Por lo antes propuesto y con el propósito de tener toda la información técnica necesaria para tomar la mejor de las decisiones. En este sentido, el secretario de Finanzas, Fernando Rivera de la Torre, explicó que se buscó obtener este crédito para finiquitar de acuerdo a la ley a los miembros de ambas corporaciones que no aprobaron los exámenes de control y confianza, siendo un total de 177 elementos, previendo saldar este préstamo con el ahorro por pago de salarios de los mismos con un plan tarifario de 18 meses sin intereses. No fue posible que nos lo proporcionaran a título gratuito, pero con la intervención del licenciado Armando Núñez Montelongo, encargado del Sistema Estatal de Seguridad, y del ingeniero Cristóbal Rosales Gómez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se tramitó y se obtuvo, o se está obteniendo, a reserva de lo que ustedes decidan, un crédito para liquidar a todos los miembros de estas dos corporaciones. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.